¡Objetivo a la vista! ¡Vámonos! Vamos, Tango. Formación de eliminación. Sí, señor. Todos atentos. Cualquier movimiento. Cambio. Sin movimiento en este nivel. Vamos, Tango. Formación de eliminación. Mensaje recibido. Es decir, afirmativo. Echo, misión adelante. De acuerdo, control. Objetivo.
¡Ayuda! ¡Que alguien nos saque de aquí! Al fin rescatados, gracias a Dios que están aquí. No, me temo que no soy el Dr. Rosenberg. Vamos. Tiene usted un aspecto terrible. Quieto, no le va a doler. Esperaré. ¿Me oye alguien? Temo que no, Dr. Rosenberg. Pero me ayudará, ¿verdad? Espero que sepa lo que está haciendo. Esperaré aquí.
Hola, estoy aquí. ¿Me oye alguien? A ese bastardo. ¿Cuál es la situación de Freeman? Sí, soy el Dr. Rosenberg, aunque no me enorgullece admitirlo, ya que en parte soy responsable de todo esto. ¿Cómo sabe mi nombre? Oh, entiendo. Pobre Harold. Nuestro plan era llegar a uno de los viejos laboratorios prototipo. Implicaba algo que muy poca gente en la instalación está autorizada a conocer. La misma tecnología que ocasionó esta catástrofe puede ser nuestra vía de escape. Verá, yo trabajé en los comienzos de la tecnología de teletransporte mucho antes de que se construyera el complejo Lambda. Puede que haya suficientes piezas del viejo equipo por allí para poder reconstruir un dispositivo que nos permitiera teletransportarnos al exterior de la instalación. Puede que a alguien como tú esto le parezca inverosímil. Por supuesto, nada de esto tiene valor mientras estemos aquí atrapados. Quizás pueda ayudarte a pasar por ese respiradero que hay en el techo. Si tienes suerte, podría coger a esos soldados por sorpresa. Vamos a probar esto. ¡Presentaos ya! Puesto de mando. Equipo en posición. Atentos a cualquier movimiento. Cambio. ¡Reconocimiento!
Bien, tendremos que volver a la zona en la que conoció a Harold. El acceso a los viejos laboratorios debería estar aún allí. Pero puede que tengamos que pasar por algunas de las zonas nuevas para llegar. Bien, vamos a mantenernos unidos. No me deje aquí, Calhoun. Tenemos que permanecer unidos. Mantener bloqueo. Rápido, no hay tiempo que perder. Sígame, señor Calhoun. Casi hemos llegado. Veo que ya ha encontrado el ascensor. Démonos prisa. Habríamos elegido el reactor Lambda para escapar, pero el personal de allí está ocupado luchando con las criaturas, y tienen las esperanzas puestas en alguien llamado Freeman. Dejemos que esos estúpidos libren una batalla que no pueden ganar. Yo solo quiero salir de aquí. Adelante. Espero que el viejo sistema de seguridad aún funcione.
Con algo de suerte, mi huella digital de identificación aún será válida y estará archivada. Doctor Rosenberg, gracias a Dios que lo consiguió. Hemos intentado reconstruir algunas piezas del equipo más grande, pero tendrá que supervisar el resto de la reconstrucción. Excelente, Walter. Termina de alinear la matriz de la célula de energía y veré si puedo conectar el sistema en la sala principal. No hay tiempo que perder. Bueno, parece que el equipo está en mejor estado del que esperaba. Desafortunadamente, esta tecnología anticuada en su estado actual no tiene capacidad para alcanzar un destino en la Tierra. Verá, señor Calhoun, el teletransporte no es tan sencillo como ir de un punto A a un punto B. Hemos descubierto un mundo fronterizo desconocido que de alguna forma intervino en el proceso que nos impidió calcular con exactitud el punto de destino en la Tierra de los teletransportes que efectuamos. Algunas de las más prometedoras investigaciones sobre la materia nos llevaron a desarrollar un dispositivo que podría acoplarse a las extrañas estructuras cristalinas que encontramos en ese mundo fronterizo. Este dispositivo podría usarse como punto de focalización en un repetidor que ayudaría a los teletransportes, en teoría, claro. Perdimos el contacto con el grupo de reconocimiento poco después de colocar en su lugar el dispositivo. Más tarde descubrimos más métodos para acceder a los campos, pero todo el equipo de este laboratorio funciona con tecnología antigua. Para salir de aquí con vida, alguien tendrá que ir al mundo fronterizo para activar el dispositivo. Me temo que es usted el único que puede hacerlo, ya que el resto del personal es necesario para hacer funcionar el equipo. Deberíamos poder dejarle bastante cerca de la ubicación del equipo de reconocimiento, pero me temo que la posibilidad de toparse con extraterrestres es muy alta. Cuando encuentre el dispositivo, lo único que tiene que hacer es activarlo y alinear los emisores hasta que la señal alcance su máximo. Volveremos a abrir el teletransportador para que regrese una vez recibida la señal, pero debe darse prisa, ya que podemos tenerlo abierto poco tiempo. Bien, voy a iniciar la secuencia de carga del teletransportador. Prepárese, señor Calhoun. Una vez que el campo esté abierto, se volverá inestable con rapidez. Simons, ¿puedes oírme? Está listo. Si estamos allí. Los condensadores principales han alcanzado la carga máxima. Simon, suelte los cierres amortiguadores y abra el campo. El campo está abierto. Calhoun, entra en el teletransportador. Tiene que saltar ahora, Carlos. El campo de desplazamiento no puede mantenerse mucho más tiempo.